La crisis médica está azotando a los pacientes cada día más y hasta el momento no hay luz verde. Lastimosamente el gobierno de la República pues no se ha acercado con nosotros a querer dialogar y queremos que el pueblo sepa esto, ¿verdad? Ellos no se han acercado a nosotros, nosotros estamos dispuestos a sentarnos cuando ellos lo digan y a resolver esto inmediatamente. Pero bueno, parece ser que ellos tienen otras cosas más importantes en qué ocuparse. ¿Tienen antimotines como que si ustedes van a tomar el hospital, como que si ustedes van a hacer alguna protesta, como que si van a tomar las carreteras? ¿Algo sí, que no hacen? Sí, realmente es risorio porque pues nosotros somos funcionarios públicos, somos gente que de paz, gente que en ningún momento hemos alterado el orden y no entendemos a qué se debe esto, a menos que tengan miedo que el pueblo se moleste o que el pueblo sea quien... haga algún desorden, pero no, la gente ha comprendido perfectamente nuestra lucha y nosotros estamos dispuestos a resarcir el impacto que hemos tenido con ellos. Vamos a ver pacientes extra cuando todo esto se arregle para que ellos, sus citas no se les den muy, muy lejos. Los pacientes le piden a las autoridades de gobierno puedan dialogar y darle lo que los médicos piden. Directamente al señor presidente que sea un poco más condescendiente con las personas que nos guardan la vida, todos los pacientes, que les pague, que no sea así, tanto dinero que se roban en realidad, ¿por qué no pueden darle a las personas que ayudan a los demás humanos? No que solo ellos quieren tener todo a favor. ¿Está desesperado usted? Desesperado, no aguanto, hermano, son 2 años de andar pegada a esta sonda, puedo hasta morirme o agarrar un cáncer. ¿Le dijeron que hasta cuando ya se levante todo? Se termine la huelga, me van a ingresar, mire, con pastillas estoy para que me pueda soportar el dolor. ¿De dónde es usted, mi estimado? El Progreso Lloro. ¿El Progreso Lloro? Sí. ¿Todos los días está viniendo, pues? Ya estoy como 2 semanas de que me ingresan siempre y nunca me ingresan en realidad, ya no soporto. Se espera que en las próximas horas, tanto el gobierno como los médicos puedan llegar a un acuerdo y así nuevamente continuar con la atención a los pacientes alrededor del país. Con el apoyo en cámaras, Héctor Mengíbar les informó Román Paz, porque cuando la noticia trata Canal 6 siempre es primero.